Buenos días, chicos. ¿Cómo amanecieron? Yo bien, gracias a Dios. Hijo de su puta madre, ahí está lleno. Ay, no, ya vámonos. Es que iba a pasar aquí a McDonald's. Bueno, ahorita les voy a contar mi día. Ay, señor, váyase. Llevo mi otro carro por el Zoom. Ay, puta madre, policía. It's okay, it's okay. You're very good, very nice. Peace out. Oh, trae otra vieja. Wow. Y anda de chismos acá. Como que está entrenando a la otra. Anyways. Pues aquí vengo en el camino. Pues obvio que vengo en el camino, no me caí arriba en el cielo. No, ¿verdad que no? Todavía nos toca ir al cielo. Y sí, a ver si vamos a ir al cielo, porque no creo que vamos a ir al cielo. Nadie va a ir al cielo. Bueno, solamente yo, porque yo soy very nice, very cool. ¿Qué les iba a decir? Pues nada, chulas, es que voy, no tengo dónde poner la cámara. Bueno, el celular. Ayer ni les terminé el pinche vlog, por lo mismo que mi teléfono decía que storage está lleno, que está lleno, que está lleno, que borres no sé qué, que borra aplicaciones, que borra. Es que tengo muchos videos, les digo, y no. Ya ni les enseñé, pero todo el mundo se los voy a subir, chingue su puta madre. Nomás al último los voy a poner. Pues ahí no pude, yo no, like, no terminé el video, chala, chala, chala. Ahí está mi hermana trabajando. No, ya se acabaron los burritos. Ay, me voy a traer un pinche burrito. Se me antojó. Ay, con la salsa del sol. Anyways, so voy rumbo a la casa de mi sobrina porque me va a cuidar Papa Jones. Le llamo cabeza de cebolla porque no quiero subir tanto el celular porque ya saben. Sale un policía por ahí y me la deja caer toda. Bueno, si me va a gustar, ya saben. A quien no les gusta que lo dejen caer toda. Anyways, so voy rumbo para allá. Me traje este carro por. Y mi gas tiene el hijo de su puta. Mira, tiene poquito. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 linitas, si alcanza. Si no alcanza, pues ni modo. Ahí les llamo a ustedes que vayan a adelantar. ¿Cómo se llama? Me lo traje porque tiene música. Y dije yo, ay, sí, porque yo sé música con el otro. Ay, me enfada la puta radio. Nomás está toda torcida. Y luego las pinches músicas que salen de que si voy para el rancho y no sé qué. No, no, esa no. Ay, puras canciones feas que salen de que esa voy, tengo ganas. Y no sé qué tanto culé y no sé qué tanto. Anyways, whatever. Hablo bien rápido, ¿verdad? Que ni se me entiende la chica. So, vamos a ir a la Walmart, what the fuck. Vamos a ir a una hora de aquí. Bueno, ahí queda 47 minutos. Según ahí de 46 minutos. Ayer me hizo una puta hora. Anyways, so, me voy a ir a llevar a Natanael. Y después voy a ir a la mall a... Y la abren la mall a las... Ay, no, a las 10, Santa María. No. Ok, bueno, me voy a ir a la mall. Voy a hacerme el manicure, pedicure. ¿Cómo se dice? ¿La de las patas? Esa madre. Y después me voy a sacar la ceja. Porque ya está creciendo la ceja. Me la voy a sacar con hilo. Porque me gusta que la muchacha me la saque con el hilo. Porque dura más y te la deja bien bonita. Ya sabes, experta. $15 cobra, pero yo digo que está bien a la vez, ¿no? ¿O qué dicen ustedes? Y luego... si la muchacha me contesta que si tiene openings, que si tiene pues abierto su colita, que si tiene pues abierto, pues le voy a decir, pues atiéndeme, mija, porque nomás las quiero cortitas, las quiero chiquititas. Bueno, aquí van a ver al final, al último, si es que me las hago así, porque ya saben que ustedes, uno llega allí y ustedes saben que no agarramos el mismo color que queríamos, que no agarramos el mismo shape, que no, o sea, whatever. Pero yo lo estoy practicando durante mi día, ok. ¿Qué bebé, señora? Estoy hablando acá sola, que es músico. Va a decir, pues yo estoy manejando, hija de la chingada. No coronavirus here, por favor. No. Entonces, pues las miro, pues a ver dónde chingados las miro, porque pues las miro somewhere. Ok. Chulas, ya llegué aquí a la mall. Son las 9:34 de la mañana. Y a mí se me dice, pues no hay ningún carro. Está buena vieja aquí, pero se fue también. No sé si la otra vez... Ay, no sé, no me acuerdo bien. Creo que la abren a las 10. Voy a bajarme a ver qué, pero ya me meo. No he comido nada. Tengo un poquito de hambre, pero no es como hambre, mucha hambre, hambre que digamos. Pero quiero como something, ¿no? Y quiero también tomar agua, necesito agua. Sí está grabando. Pero... Pues sí me voy a bajar a ver qué chingados está, si está abierto. Si no, a la chingada. Porque son, van a ser las 10 y... Y sí, después se pasan las horas de volada. Voy a bajarme a ver qué chingados. Pero no hay ningún carro. A ver si no me corren. Chulas, abran a las pinches 11. A las 11. Oh my, I'm done. Cambiaron el puto horario. Las puertas están cerradas. No wonder there's nobody. Voy a tener que ir a otro pinche local. Yo quería la quesadilla de aquí. Pendeja, ¿por qué hacen eso? ¿Qué tiene que hacer? Pinche gente huevona. No como uno que madruga, ¿verdad? La pinche mole está toda sola porque son las 10:14. ¿Y qué creen? Regreso otra vez.
Ay, no. Ya me voy a mear. Ay, ya me meo. Mira nomás. Porque uno tiene que caminar. No, hombre. Les digo. Cállense, que me metí en el baño de los niños. Miren. Ay, no. Vine a sacar dinero, chulas, porque aquí la ATM me apendejé no sacar dinero allá en mi banco. Aquí no hay banco de esos, más que en dos lugares donde vivo. Y me apendejé, ahora tengo que sacar dinero de aquí. Oh my god. A mí te cobran los de las uñas. Te cobran como $10, bien bueyes, se aprovechan. Las cosas de su chingada madre. Pero no hay nadie, como unas 10 personas nomás. Ah, ¿qué es esto? Ah, pero aquí también te van a. Aquí también te van a. Me van a cobrar como unos. Chéquenos. Como unos. Voy a sacar 100. Me van a cobrar aquí $3. Joder, su puta madre, no mamen. Es que sí me apendejo en esa creer sacado dinero. Pero bueno, ¿qué van a poder hacer a la puta vida? Chulas, después de ir a 4 salones y me negaron la puta entrada, hablé a los que estaban en el mall, pero ya no está ahí, lo cambiaron y me encantó bastante, lo amé. Nunca mi puta perra vida me habían tratado así. El pedicure, oh my god, me ponen unas putas toallas. Ahorita les enseño las uñas, espérense. Y miren cómo me las dejaron como yo las quería. Fuck yes, no todas pinches delgaditas, flacas y luego en las esquinas me las mochaban. No. Me encantó, me las puse así cortitas porque luego ya después crecen y la chingada. Pero me encantó, uff, no, olvídense, mamacitas. Ahorita nomás me voy a bajar a comer. Me parqué en uno que dice para madres que están embarazadas. Pero ya sé que a mí no se me notaba, necesito pinche vieja, está cheating, you know, she's not even pregnant. Pero sí, me voy a bajar a comer aquí, ya son las 12:36. Entonces, pues sí, porque tengo que estar ya a las 3, porque ya saben, Jaycee se me va, olvídense, sale de la escuela. Ya me alteraron estas pinches cosas de las máscaras, ya me tienen hasta la puta verga, ya me tienen. Mira, están saliendo, ya van a ver a las personas que miro que salen con muchas, con bolsitas de Bath and Body Works, sepa la verga cómo se llama. Tengo un puto sueño que me estoy durmiendo. Y luego les cuento la historia de la chinita, bueno, de los, sepa la chinga cómo se llama, filipinos, ya no sé. Me di una agua porque me estaba sintiendo mal, dice, porque yo me estaba como durmiendo así, le decía, te veo muy pálida, ¿quieres una agua? Y pues le dije que sí. Y ya sabía que estaba embarazada porque ya saben que todos esos güeyes te hacen plática. Y yo me sentía mal, pues obvio que no he comido, ya son las 12, ya va a ser la 1. Y yo hasta ahora siempre como, pero en mi casa yo estoy a gusto con mi aire, ahí estaba fresco, pero no mucho. Entonces, me miró como muy pálida, dice, you're kind of pale, you need water, are you okay? Y le dije, yeah, I'm fine. Le dije, tú tienes que tomar mucha agua más porque estás pregnant. Le dije, sí, su puta madre también. Y me dieron una agüita y se me olvidó la verga. Pero me siento cansada, tengo mucho sueño. Pues nada, vamos a bajarnos a comer, a ver qué chingos comemos. Se me antojó una quesadilla. Ya está, con mucha salsita, bien picosa. Oh, claro que sí, yes, my friend. Anyways, pues las dejo. Ahorita las miro cuando esté tragando ya. No sé cuál voy a pedir. Agarró una agua y una Fanta. Una quesadilla chulas con agua y sodita. Oh, se me agarró mi limón. El teléfono se puede poner bien chulas. Lo puse allí, pero está arriba del plato. Quiero vomitar. Me siento mal. Esta es la segunda parte de la quesadilla, pero. Ay, ya no me cabí. Me da vergüenza que la gente me vea, pero no hay nadie ahorita, pero quiero vomitar. Necesito más. He tratado de tomar agua. Ay, pensé que era Eric. Es que Eric así camina y se vitrea en la misma cadena y se viste así de... ¿Eric, una mujer? Mujer, no vamos a estar putas a la vez. Oh, my God. Si yo miro a Eric con otra mujer ahorita mismo, se supone que está trabajando. Olvídate. No. Me trago la puta quesadilla hasta por el culo y voy en putiza. No.
Ahí va con su mujer. O novia, no sé qué chingada sea. Me espanté por un segundo. Dije, no, 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 no. A mí nadie me quita a mi hombre. ¿Qué es esto? Vivo. Anyways. Está buena, pero... Ahora sí, vámonos, chulas, ya acabamos lo que tenemos que hacer. ¿Qué más? Pues nada, ya acabamos lo que tenemos que hacer. Ay, aquí tengo dinero. Hijo de su puta madre, me cobraron carro allí. A ver, ¿por qué tengo dinero suelto aquí? Oh my God, no he pagado la renta. No sé qué, la renta se cobra. Casi todos los pagos se cobra automáticamente. Entonces, no, no piense que me van a correr. O usted me van a dar refugio. No sé qué, porque ya tiene rato que no se va este carro. Y me lo traje para acá para la música y ando bien a gusto con mi música. El otro rojito, en putiza, me encanta, me fascina porque es automático, pero no tiene música, tiene pura pinche radio fea. Y así me quedaron las cejas. Yo me la puedo sacar en la casa, pero ay, es que uno también anda de fachosa. No tengo tiempo, chicas. Tengo muchos hijos. Ustedes saben que yo soy una mujer ocupada. Esta es la boca que a mí me gusta y la otra, qué fina. Pero bueno, vámonos porque ya mi sobrina ya dijo que ya está desesperada. Les digo que no pueden cuidar a un puto mocoso. Aquí ven, no tengo lugares. Así sí tengo lugar, pero para ponerlo no. Para cuando manejo no puedo, se me cae. Y en el rojo tengo todo eso. El problema del rojo es de que ustedes saben que no tiene estéreo, entonces... Agüita, agüita, porque bebé tiene que tomar mucha agüita. Ay, ya se quitó. Todas vienen bien pipirinadas y yo vengo para la... Nomás vienen como vengo yo para la chingada. Vengo todavía... Ay, no, no, no. Y yo siempre cargo un paquete de chicles. O sea, siempre tengo que cargar chicles porque... Porque no saben quién me pueda besar. Yo tenía dinero ahí, miren. No es mucho también, pero es algo, algo. Son como 50 y ya saqué como 200. Y no, cállate, 300 ya desde ayer. Ayer me gasté 100. Y eso, esto saqué 100. Porque las uñas me cobraron 102. Y luego yo saqué 100. Y luego ahorita pagué de comida $15 y algo. De las cejas 15 y algo. Fui al arroz para comprarme la bolsa porque estoy harta de cargar las cosas a la mano y todo eso. ¿Y qué creen? Estaba llenísimo, pero llenísimo de la fila. Dije, yo no voy a esperar. Dije, oh, hell no, my friend. Estaré muerta de hambre, mija, pero no tanto, no tanto. Entonces... Estoy limpiando los lentes. ¿Por qué? Pero todos vienen bien, vienen muy bonitos. Muy bonitas las muchachas. Y unas están gorditas, pero se saben vestir. Y yo, ay no, me gruñan fea. Bueno, las miro ya cuando vaya a levantar al chiquillo. Y las miro en mi casa. Que tengan un excelente día. Sigan viendo, cabronas. No se me vayan, no se me vayan. Que todavía más.